el todo era uno, el uno era todo, no tenía nombre. Quería experimentar ser. No tenía límite ni limitaciones, pero desconocía la experiencia de su poder. No era vibración, pero sabía vibrar. No era energía, pero la sabía crear. No tenía identidad, pero era el todo. Quiso experimentar todo lo que podía ser. Todo lo que existía en ese entonces era amor. Amar era todo y lo sabía. Amar era todo y siempre sería. Deseó experimentar la experiencia de amar. Si amor era todo y todo lo que era era amor, ¿cómo podía experimentar todo lo que era? Deseó gozar la experiencia de amar todo y a la vez ser uno. Una carcajada orgásmica e ilimitada resonó en su exhalación. Con intención absoluta, el simple deseo de amar amplificó el reflejo del amor que ya era. El eco sonoro de la risa inextinguible del uno resonaba y reverberaba infinitamente en la pantalla única e intangible de su reflejo. El todo le contestaba con un sonido único y nuevo desde esa inmensidad que era su reflejo, como un espejo. El uno se regocijó en el sonido reverberante de un nuevo que le respondía adorándolo y glorificándolo en los ecos de su silencioso sonido. El otro todo le estaba contestando amorosamente desde su propia voz, masculino y femenino en ambos todos, dando y recibiendo, ofreciendo y acogiendo. En el dar y recibir se expandió el amor absoluto que vibraba agitando el cosmos. En el venerarse y glorificarse, expandía la reverberación del amor con su divina presencia, abrazándose y fundiéndose, soltándose y liberándose, dignificaban y condecoraban su existencia. Con el orgasmo efusivo que conmovía el campo ilimitado de la conciencia, el todo se compenetró tanto del éxtasis reverberante desde ambos, que volvieron a ser uno, vibrando en el sonido único de su propio aliento. Y con un gozo duplicado y expandido de risas y alegría, volvió a ser dos, ecos y silencios, vibración abarcando el todo en dos que eran uno, no eran separados, eran uno mismo, regocijándose en el júbilo ilimitado del otro uno. No eran dos, no lo eran, en esta nueva dimensión que la pasión refleja. Al reintegrarse, volvían a honrar el sagrado palpitar de amar en su total entereza. Se gratificaban y bendecían. Se reintegraban
y fundía en la inmensidad de su universo. Desearon adorarse y reverenciarse aún más expresivamente. Decidieron experimentar el dar y recibir aún más abundantemente. En su embriaguez y embelesamiento, los dos todos, que eran una misma esencia, vibrando en el campo unificado de la conciencia, se expresaron en cuatro todos radiantes y relucientes. Los ecos de risas y carcajadas reflejadas creaban vibraciones únicas y diferentes que se entrelazaban creando un firmamento de luces, sonidos y silencio. Se estaba iniciando la melodía cósmica de la existencia. Adorándose, se compenetraban y reintegraban las luminosas y refulgentes esencias, reconociéndose y venerándose en el éxtasis eterno de su divina presencia. Habían descubierto una nueva dimensión que se perpetuaba en la existencia. Bendiciéndose y agradeciéndose, vanagloriándose y honrándose incansablemente, se multiplicaba el deleite de amarse a sí mismos en su divina llama gemela. Era un glorioso momento sin tiempo que quiso reproducirse interminablemente desde una nueva dimensión.